Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al canal Manu Rojiblanco. Como ya es costumbre, al acabar el ciclo futbolístico, las marcas suelen sacar nuevas playeras al mercado para las próximas temporadas, y a las Chivas, el actual campeón del fútbol mexicano, no se le hicieron esperar los rumores de las que podrían ser las nuevas indumentarias para el torneo de apertura 2017-2018. Por eso el día de hoy les mostraré los más fuertes rumores de las jerseys que podría vestir el rebaño la próxima temporada. Sin más que decir, comencemos. El Guadalajara ya está pensando en grande hacia la apertura 17-18, tanto que inmediatamente después de conquistar la 12ª copa, empezaron a filtrarse camisetas de visitante y de local, e incluso algunas de estas portaban la marca Bimbo al frente, la cual, como ya todos sabemos, supuestamente, no estaría más desde que se firmó el contrato con Puma. La primer camiseta que se filtró, fue esta que están viendo en pantalla, una playera negra, con mangas azul marino y los emblemas de las instituciones en plateado. En lo personal, es una playera elegante y atractiva, aunque podemos apreciar que esta no tiene la 12ª estrella en el escudo que ya había presentado Chivas en sus redes sociales. Otra cosa muy evidente es, que algo en el centro de esta, está censurado, y la verdad, no sé lo que se quiera ocultar o por qué. Ahora pasemos con esta, sin duda es la playera más hermosa que han filtrado hasta ahora, obviamente es de local y su diseño es simplemente espectacular. Esta camisa tiene 5 rayas al frente y las mangas son igualmente rayadas, cosa que la convierte en una playera muy tradicional, haciendo referencia a la que portó el famoso campeonísimo, entre los años 56 a 65. Aunque el hecho de que Pulido la porte le da una razón más para que este rumor pueda ser realidad, además de que en la parte superior izquierda se puede apreciar el logo de Puma y esta, a diferencia de la anterior, sí tiene la estrella número 12 en el escudo. Pero hay un pequeño problema y es que, todo parece indicar que la imagen está modificada ya que parece ser una foto de Alan cuando estaba en el Olympiacos por la forma de su peinado. De todas formas, este solo es un pequeño detalle que no tiene mucha importancia, así es que no se preocupen, todo depende de que se haga oficial y yo creo que así será. Esta es uno de los rumores más recientes, se trata de una vestimenta de visitante, azul en su totalidad, vivos en blanco y las mangas con un tono de azul más fuerte al del torso. Es bastante linda, pero esa estrella gigante al costado derecho no me termina de convencer, incluso algunos aficionados le encuentran similitud a las playeras del Cowboys de Dallas. Y vaya que tienen razón. Nada parecía tan real, hasta que apareció esta foto del Cone, luciendo esta posible nueva jersey, la cual sí cuenta con la 12ª estrella y a diferencia de Pulido, esta sí es la apariencia actual de Brizuela, al menos que hayan usado una imagen actual y solo le hayan encimado la remera. Ya casi para acabar, tenemos esta playera, muy tradicional y llamativa, aquí lo que sorprende es, que tiene el sponsor de Bimbo al frente, marca que supuestamente ya no estaría en las camisas del Guadalajara, de hecho se comentó que las camisetas del rebaño no tendrían marcas al frente, o al menos no por ahora, es por esto que resulta extraño y muy complicado que este rumor, sea verdadero. Esta, si observamos bien, es la misma playera, con la única diferencia de que, no tiene la marca Bimbo al frente, en lo personal, se ve mucho mejor así que con el patrocinador. Por último tenemos esta imagen que aparentemente, es una publicidad de Puma para promocionar la playera, la cual tiene 3 rayas al frente, y una en cada costado, el cuello es azul al igual que el logotipo de Puma, y las mangas son blancas con una raya roja atravesada. Es un buen diseño, aunque es probable que sea falsa. Bueno, pues estas han sido algunas camisetas que se rumorean que yo les quería mostrar, así que espero que el video haya sido de su agrado.
aún hay más rumores que han surgido. Estos últimos días, muchas de las camisetas de las que se habla son muy atractivas. Si quieres saber cuáles son, dímelo en los comentarios para hacer una nueva recopilación. También te pediré que si sigues este canal y te gusta el contenido, vayas a checar nuestra página de Facebook, se llama Manu Rojiblanco 2.0. Si no la encuentras, te dejaré el enlace en la descripción de este video. Ahora sí, me despido, les habló Manu Rojiblanco, gracias por ver.